Esto está más difícil de lo que yo pensaba, para que tú sepas. No, es difícil. Está duro, 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 te digo la verdad. Oye, nosotros mismos los militantes llevamos una semana porque, oye, Raúl está terminando, pero a todo tren, para que te enteres, con esa nueva ley de comunicación, nosotros mismos no lo entendemos. Oye, esto está difícil, difícil. Explícame también, no seas egoísta. Mira, te voy a explicar y escucha bien, Yamani. Mira, sí, hay una ley ahora nueva de comunicación en que a ningún cubano se le puede ocurrir meterse y burlarse con los dirigentes. Y además de eso, hay palabras que están prohibidas de decir. De hecho, esa misma que acabas de decir, egoísta, esa palabra está prohibida, no se puede utilizar, a no ser que esté hablando el enemigo. Y hay una lista de palabras que no se puede decir. Es que ahí es donde está el problema, que no hay ninguna lista. Como no hay ninguna lista, cualquier cosa puede caer dentro de la lista. No, pero eso está a cierto punto una ventaja, mando, porque así podemos meter preso al que nos dé la gana. Ahora sí está la cosa mala. Cosa mala, dice. Mira, te escucha, mira, mala, cosa, cosa, mira, cosa mala, cosa en llama, cosa en candela. No se puede decir, está prohibido hablar de la cosa. Métete en la cabeza. No se puede decir nada. No se puede decir nada. Vete para allá atrás. Que para estudiar la palabra. Sí, sí, estudia, estudia ahí, estudia ahí. Estudia ahí. Cosas malas, ¿no? Se dice. Qué desgracia, qué desgracia, Yamanis. Buenas, ¿cómo anda? Buenas, Bolodia, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está la cosa? Armando, ¿entró algo a la bodega o seguimos en crisis? Mira, ¿crees que te digo una cosa? Por esa palabrita, ahora mismo tú puedes ir preso, para que te enteres. ¿Por cuál palabra? ¿Por bodega? Bueno, lo entiendo, porque no hay nada más contrarrevolucionario hoy en día en este país que una bodega. No, 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 poeta, compañero Bolodia se refiere a la palabra crisis. Ahora, con la nueva ley esta de comunicación, ya no se puede decir que hay crisis. En vez de crisis hay que usar el término condiciones extraordinarias. Condiciones extraordinarias. Pero bueno, para decir esa frase hace falta comer. Y como bien dice el pueblo vulgarmente, aquí hay falta de jama. ¿Quieres que te diga otra cosa? Esa palabrita de jama tampoco se puede decir. Estudia, porque yo no sé por qué a ti y a Chama es los huevos presos los dos, para que te entiendas. El problema es, yo te lo dije en un principio, Bolodia, que esa ley está muy complicada. Nosotros deberíamos imprimirle esto a cada vecino y repartirle una cosa para que puedan estudiar, porque están confundidos, la gente está confundida. No, confundidos no, los que están confundidos son esta rata contrarrevolucionaria. Porque tú y yo estamos claros. Ay. ¿Qué tal, Elda? ¿Cómo estás? Ay, mi hijo, con un hambre que no veo. Elda, hambre no se puede decir, nosotros hablamos. Sí, acuérdese, ¿verdad? Que hambre, ¿por qué se sustituye una condición alimentaria inestable? Alimentaria. Por nosotros tiene que empezar el ejemplo. Discúlpame, compañero Bolodia, discúlpame. El problema es que todavía no he tenido tiempo de aprenderme todo el vocabulario nuevo. A ver, déjeme ver si yo trato, porque yo estoy tratando de metabolizar aquí, tratando de... Entonces, no se puede decir, según ustedes, ni hambre, ni crisis, ni mercado informal, ni mercado negro, ni se puede decir doble moral, ni corrupto, ni corrupción, ni nada de eso, ni desorden público, ni nada de eso, ni chivatería, nada de eso. Pues. Nada de eso, pues. Ya. ¿Está claro? Nada de eso, pues. Eso. Porque lo que persigue esta ley, compañero, es que las personas utilicen términos optimistas, términos alegres, para hablar de nuestra realidad. Eso, por ejemplo, del mercado negro. Nosotros nunca le hemos dicho mercado negro, siempre se le ha dicho mercado informal, de otra manera. ¿Pero por qué mercado informal? Si ese mercado negro es lo más formal que nosotros tenemos hoy en nuestro país. Mercado informal es el mercado estatal que no puede sostener los productos ni los alimentos, ni siquiera una semana. Eso sí es informalidad. Bolodia, tú estás... ¡Pim, pom, fuera! ¡Abajo la gusanera! No, Bolodia, es que tengo la condición inestable. ¿Cómo es que se dice hambre, chico? Hambre, condición alimentar inestable. Eso. Condición alimentar, pero tranquila ahí. Sí. Tranquila ahí. Mire, compañero. Hay varios términos que van a cambiar la manera en que tenemos que hablar de ellos. Por ejemplo, al desempleo, no podemos decirle desempleo, hay que decirle desvinculación laboral temporal. A la corrupción le vamos a llamar actitudes antisociales. Al desvío de recursos le vamos a decir desaparición inusual de bienes materiales. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente habrá que inventar un nuevo vocabulario si lo que se pretende es tapar los defectos de este país. Ay, Dios mío, Bolodia, yo no
puedo con esto. Bolodia, ¿qué trabajo les cuesta a los contrarrevolucionarios aceptar una tarea de la patria, chicos? Chicos, es decir sí y ya, ¿eh? ¿Tú sabes lo que yo haría? Lo que yo haría es cogerlo a todos ellos y al primero al patisucio esto y meterlo en la cárcel junto con los otros presos políticos. Sí, cuidado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Lo habíamos hablado, ya no se dice preso político. ¿Verdad? Se dice delincuente. Escucha un momento. Es que eso se cambió antes que pusieran la ley. No, pero se dice... Aquí no hay preso político. Se dice delincuente con condiciones ideológicas diversas. Es así, punto, llámala. Señores, pero de verdad ustedes creen, de verdad ustedes lo dicen de verdad, así de corazón, de que cambiando palabras se va a mejorar la situación y la crisis en este país. Ay, mi madre, mira, tú que trabajas con las palabras, debes ser el primero de aprenderte todo el nuevo vocabulario, porque se dijo clarito en la reunión del partido, se dijo o no se dijo, que dentro de un mes el que no esté utilizando ese vocabulario se le va a dar palo hasta por el cielo a la boca. Herda, tampoco ¿y ahora da palo, qué pasó? Que dijimos que no se dice dar palo, se dice dialogar fuertemente. Usted tiene que estudiar más en la casa. Sí, es verdad. Me voy a estudiar. Discúlpenme, yo le pido disculpas a usted. A la patria, a la revolución. Voy a estudiar. Y apréndete bien, condición alimentaria inestable, que es la que más tuvo un salto. Inestable, sí, inestable. Qué desgracia. Ay, pero esta niña siempre tiene un hambre, un mal genio arriba. ¡Qué bolón! ¡Ay, poeta! ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Te estaba buscando desde por la mañana. ¿Sí? Sí. ¿Y eso para qué? Ay, porque compré su libro nuevo, me encantó. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué buen libro! El libro nuevo. Sí. El libro nuevo que se llama Crisis de Fe en un Cuerpo Corrupto. ¡Ay, qué perro! ¿Cómo es que dijo cuerpo corrupto? Sí. Quiero decirte, poeta, que nada más en el título del libro ya tiene 10 años de cárcel. Sí, pero un momentico, no se dice cárcel. La abuela, a partir de ahora se dice internado especial. ¿Verdad que sí, madre? Ay, señores, Manucci, otro día hablamos del... No, momentico, si quiero aquí debatir temas del libro, porque me encantó tanto que yo anoté frases que me clavaron el corazón. Pero otro día. Ey, déjala. Sí, puede, porque la gente a veces piensa en el barrio que yo soy una cosa, pero a mí me encanta leer y yo interpreto bien la poesía. Ay, caballero, mira, frases bellas, mira, tienen que leerlo. Hay una frase que dice, tu cuerpo es pura ideología, donde mi militancia sucumbe en el diversionismo. ¡Mira eso! Sí, pero yo creo que eso también uno tiene que con más calma otro día. Sí, mira este, caballero, tienen que leer este. Mira este, se van a quedar boquiabiertos. Y dice, sé mi presidente, abusa de mí, róbame un beso. Sin piedad. Muchacho, yo me voy. Déjala. Está bonito el libro. Ay, caballero. Sigue, Marucci, sí. Sí, mira este qué bueno. Dice, mi cuerpo, fíjate, todo es mi cuerpo. Es una patria deshecha, un país desolado y triste, una nación sin fe ni esperanza. Marucci, pero son cosas que tú no puedes sacar tampoco del contexto. Yo creo que mejor me voy. Usted no se va a ningún lado. Es más, usted lo que se va es preso por provocador. ¿Por qué provocador, Bolodia? Si eso es sentido figurado, son metáforas. Metáfora te voy a meter yo en Villamarista. Te voy a meter una metáfora por esta mejilla, otra por... Arranca por ahí. Arranca por ahí, que tú conoces el camino. Arranca. Poeta. Tú vas a saber lo que es ley. Mandy, ¿tú viste cómo se acaban de llevar preso un hombre por decir poesía? Ay, déjame ir. No se dice preso, se dice... conducido por la autoridad. Miranda. Ay, Cuba, ¿qué va a pasar contigo?